Granada reúne a más de 300 científicos expertos en el desarrollo de productos de origen marino hasta el 8 de septiembre en el marco del 17 Simposio Internacional de Productos Naturales Marinos y la 13 Conferencia Europea de Productos Naturales Marinos. El simposio está organizado por Fundación Medina en colaboración con Fundación Pharmamar y Pharmamar, compañía líder en la investigación y desarrollo de medicamentos de origen marino para el tratamiento del cáncer. Los principales temas que se van a tratar van a intentar estar cubriendo toda la... Las disciplinas que giran alrededor de lo que es la investigación y el desarrollo de productos naturales marinos, desde lo que es la parte más... Aplicada en el sentido del descubrimiento de las moléculas, su desarrollo, su desarrollo en medicina química, síntesis de, de estos compuestos, pero al mismo tiempo todo lo que está relacionado con la explotación de esas fuentes. Dentro del simposio, Farmamar presentará los resultados de varios anticuerpos conjugados con actividad prometedora en cáncer, así como los resultados de uno de sus programas de investigación con inmunoterapia. Farmamar presenta 30 pósters eh, de diferentes investigaciones sobre productos marinos y además le ha sido concedida dos comunicaciones, una del PM534, que es un nuevo antitumoral marino, y otro sobre la aplidina como antiviral. Los productos naturales de origen marino ofrecen un amplio abanico de oportunidades gracias a la biodiversidad de sus ecosistemas para diversos retos como la búsqueda de nuevas terapias para la salud humana. I've been working on discovery of antiviral compounds recently, and I've been working on compounds from uh, uh, fisheries product like uh, o or something you can eat.